Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es una llanura. Las llanuras son áreas de terreno plano que se extienden por largas distancias y que carecen de características topográficas notables como montañas, colinas o montículos. Significado de una llanura. Son zonas de territorio de gran tamaño, por lo general están retiradas de las montañas. Estas áreas se encuentran en diferentes partes del mundo, como la llanura costera en América del Norte, la sabana en África, en costas del Océano Pacífico y la pampa en Sudamérica. Juegan un papel importante en la agricultura y la ganadería, ya que ofrecen terrenos amplios en la producción de alimentos y pasto para el ganado. Además, la falta de montañas y colinas facilita el transporte de mercancías y la construcción de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y ciudades. Además, existen tipos de llanuras como por ejemplo la llanura abisal. Estas son regiones de terreno plano que se encuentran en las profundidades del océano. Están bajo observación ya que son hogar de muchas especies marinas. Además, contiene recursos naturales en el fondo del océano como yacimientos de petróleo y gas. ¿Cuáles son las características de una llanura? A pesar de que a primeras pueda parecer un simple terreno plano, estas tienen algunas cualidades y rasgos distintivos como por ejemplo, terreno plano o inclinado. Las llanuras se caracterizan por ser un terreno liso o con ligeras pendientes sin grandes elevaciones o depresiones. Baja altitud. Por lo general se encuentran a bajas altitudes, a menudo cerca del nivel del mar. Clima. Las llanuras tienen diferentes tipos de ambiente, dependiendo de su ubicación geográfica. En general, poseen un clima templado o tropical. Vegetación. La flora en las llanadas puede variar según el clima y la geografía. Algunas tienen una gran cantidad de pastizales y praderas, mientras que otras albergan bosques y selvas. ¿Cómo se forman las llanuras? Estas se originan a través de transformaciones geológicas y climáticas. Algunos de los procesos más comunes que contribuyen a la formación de los llanos son deposición de sedimentos. Pueden formarse a través de la acumulación sedimentaria de ríos, glaciares y otros cuerpos de agua. A medida que el agua fluye, transporta y deposita sedimentos en el valle, esto aumenta de manera gradual el nivel de la tierra y genera una llanura. Erosión. También puede originarse a través de la erosión, cuando el agua y el viento desgastan el terreno y nivelan la superficie. Movimientos tectónicos. La actividad de las placas de la tierra, como el levantamiento y la deformación de la corteza terrestre, también contribuye a la formación de llanuras. ¿Qué diferencia hay entre llanuras y las mesetas? Los llanos y las mesetas son dos tipos de paisaje que se encuentran en la tierra y aunque puedan parecer similares, existen algunas diferencias claves entre ellas. Altitud. La principal diferencia entre ellas es la altura. Las llanadas son superficiales planas con poca elevación y relieve, mientras que las mesetas tienen una altura significativa sobre el nivel del mar. Topografía. Los llanos son superficies planas con una pendiente suave, mientras que la meseta tiene una topografía más compleja y pueden tener picos, valles y cañones. Procesos de formación. Las llanuras se generan por la deposición de sedimentos y la erosión, mientras que las mesetas se forman por la actividad tectónica, el vulcanismo y la erosión. Clima. Los llanos pueden tener un clima más cálido y seco, mientras que las mesetas pueden ser más frías y húmedas. De igual forma, el ambiente depende de su localización geográfica. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.